The next 48 to 72 hours will be critical. Heavy rain and a lot of it. Enough for warnings about river levels and possible flooding. A rainfall warning is in effect for Metro Vancouver with up to 150 millimeters expected in some areas. Now, this is a classic atmospheric river setup where we get that basically a hose of water that comes out of the Pacific and it shoots toward the south coast. Certain trails that you're used to going to that are easily accessible close to the river is perhaps stay away from them at this time of year. With strong winds expected this weekend, BC Ferries says keep an eye out on possible cancellations, while BC Hydro is working to stay on top of possible outages. Now, it is possible the clouds will clear out by Sunday and warm up just a little bit as that cold front moves through. In North Vancouver, Crystal Ladares, City News. Este video fue filmado un día antes. Quédese con nosotros para que vea lo que pasó el día siguiente. Aquí en este lugar donde nosotros estamos, no ha pasado nada, absolutamente nada. Esto es en el centro de donde yo vivo, en el centro de Chilliwack. Ya no está lloviendo. Está seco el tiempo y se ve claro. Pueden ver en su pantalla, se ve un día normal. Lo único que pasa es que nosotros estamos en medio de Aberfour y en medio de Hope, so no podemos salir ni para Aberfour ni para Hope, o sea que estamos encerrados. Después de Hope sigue Calgary, de Quebec, Montreal, Ontario, todas esas provincias para allá, y después de Aberfour sigue la ciudad de Surrey, Vancouver. Entonces nosotros los quedamos encerrados aquí en este lugar porque las carreteras están llenas de agua. Tenía que ir a trabajar ayer yo y no pudimos ir porque la carretera está cerrada. Aquí ahorita ando filmando con la GoPro. No pueden ver los aviones, ustedes que andan en el cielo, los helicópteros que andan rescatando los animales y las personas, que algunas se han quedado atrapadas. Estos rumbos todo se ve bien, no hay inundaciones ni nada por aquí o así por el estilo, y aquí esta calle no es transitada. Lo que pasa que aquí ahorita, como la gente no tiene otro lugar donde venirse, agarran esta calle. Y ahí, como pudieron ver ustedes, hay un poquito de agua. Gracias a Dios que no habían casas ahí. Ya estamos viendo un poquito más qué es lo que está pasando aquí. Algunas casas estuvieron cerca de inundarse, pero la mayoría sobrevivieron. Lo único que pasó aquí es que el campo se inundó un poquito, pero no fue mucho el damage. Además, solo fueron pozos de aguas. No hay carros, ni personas heridas, ni nada así por el estilo. Y aquí nos encontramos en la highway número 1. Así como pueden ver ustedes, no hay carros. Los únicos carros que están aquí son local, o sea, los carros de Chilliwack y la gente que vive aquí. De otra manera no se puede cruzar en la calle, no se puede cruzar, no se puede ir a Aberfour. Vamos a seguir viendo, aquí veo un montón de policías. Yo, todos los carros están dando la vuelta aquí, se están devolviendo o se están yendo, pero no para Aberfour ni para ningún otro lado. Policías. Y esta es una de las calles alternativas que la lleva para Aberfour a uno, pero
también está cerrada. El parqueadero de los trailers está súper lleno aquí también. Como no pueden salirse ni irse a ningún lugar, miren. Está súper lleno aquí. Estos traileros, quién sabe cuánto tiempo tienen que quedarse. Porque como las carreteras están cerradas, aquí no se mueven para ningún lado. No van para ningún lado, así es que pongan sus TVs, tómense un cafecito y relájense. Vean Netflix. Donde hay más agua es en la número 3 Road y la Whatcom. Ahí es donde se llenó de agua. De otra manera, aquí en Chilliwack casi no. Y es que hay una gente que está atascada aquí porque viven en Abbotsford o en Vancouver y se tienen que quedar aquí en Chilliwack. ¿Quién sabe qué está pasando aquí? No sé lo que estará pasando. Wow. ¿Ya vieron esto, verdad? Policías, policías. Y es que como esa es la entrada de Abbotsford más adelante, entonces por eso están mandando a la gente a este lugar aquí. Pero vamos a ir a dar la vuelta. Miren aquí cómo está. Wow. Y aquí este lado. Esa era otra de las calles que lo saca de Chilliwack. Esa calle lo lleva para Abbotsford. Como pudieron ver ustedes, no hay acceso. Mira, aquí vienen policías. ¡Wow! Está lleno de policías. Más que no pueden salir de aquí tampoco. Tienen que quedarse en Chilliwack, durmiendo en la estación, comiendo donuts. Sí, pues bueno, los mandaron para otro lado. Bueno, aquí... Bueno, vamos a ver si vamos a la orilla del río. A ver qué es lo que está pasando. También está cerrado ahí, hombre. Puta, que todo está cerrado aquí, men. No se puede ir ni a caminar al río ni nada. Y les apuesto que tal vez la entrada de Chilliwack del lago debe estar cerrada también. Ya ahí veo carros que se están devolviendo. No se puede entrar. Así es que en el río podemos ver, hermanos. Aquí estamos encerrados en todos lados. Ahí pueden ver que está cerrado. Para ir al río no se puede entrar tampoco. Así es que las personas vienen aquí a ver el río y no pueden entrar. Está cerrado. Pero vamos a ir a ver si lo podemos ver de otro lado. Y... era un parquecito donde se camina. Miren cómo quedó. Ahí hicimos varios videos nosotros. Ahora no se puede porque el agua llegó ahí. ¡Oh, y hambre! Lugares donde más inundamientos hubo. Eso no lo podemos grabar porque hay policías
hay ambulancias y todo eso, y no hay acceso. Si hubiera traído una cámara con lentes, sería mejor, pero ando grabando con una GoPro. Y entonces esto no tiene zoom para enseñarles. Pero no me puedo ir a meter donde están trabajando los policías o las ambulancias y estar grabando allí. No es que no pueda, sí se puede. Lo que pasa que es por respeto. Por lo que yo estoy viendo, se ve que aquí todas las entradas al río están cerradas. No hay acceso. Ya hemos pasado por tres entradas y están cerradas. Al menos que usted viva ahí o cerca del río. De otra manera, uno que anda de turista o yo que no vivo ahí, no me dejan entrar los policías. Nos quedan nada más unas cuantas opciones. A ver si entramos por otra entrada, donde está la calle principal. De otra manera, creo que lo vamos a quedar con las ganas. Pueden ver que hay personas aquí a la orilla del río. En este río se podía caminar. En esos palos que ustedes ven por allá, yo podía caminar. Ahora es casi imposible llegar a hacer eso. Me gustaría ir más para allá en este momento, pero no sé si vamos a poder, porque como les digo yo, la carretera estaba cerrada. Bueno, aquí los dejamos y vamos a ir a ver a otro lugar. Pero vamos a ir en carro, mejor que caminando, no vale la pena. Entonces, ahí quédense en sintonía con nosotros y no se olviden de suscribirse. Por lo que se mira aquí, los vamos a quedar en vacaciones por un poquito de tiempo. Unos 3, 4, 5 días tal vez. Hasta que limpien toda la calle, las highways, las carreteras. De otra manera, todo el tráfico está siendo evadido para otros lugares. No puede cruzar uno ni el Cultus Lake tampoco. Y este lugar era bonito aquí, pero aquí no pasó nada. Aquí no hay inundaciones ni nada así por el estilo. Vamos a subirlos al puente a ver cómo se mira ahí. A ver qué hay de nuevo. Estoy viendo que los carros están pasando para este lugar aquí, pero no sé por qué. Bueno, ya que nos quedamos aquí en este lugar, vamos a seguir viendo lo que hay. Y ahí viene otro palo para abajo. ¡Ja! Miren este. Y es que tampoco había visto yo tanta gente aquí caminando. Como nadie puede ir a ningún lugar, entonces tienen que estar haciendo algo. Salen con su familia a caminar, a darse una vuelta o lo que sea, o como yo, haciendo nada. Miren este, ahí va para Guinda. Puta, ya se va como unos 30 kilómetros la hora. Ese palo sí estaba grande. Mis condolencias, ¿a quién va a agarrar por ahí abajo? Tal vez alguna lancha o algo. Eso, lo que está pasando es aquel tráfico que ustedes ven allá, se viene todo para acá y aquí va. Miren, aquí está saliendo para que puedan irse todo alrededor de aquí. Si ahora este tráfico que viene aquí se va a meter aquí, porque allá en la calle no pueden caminar, no pueden pasar. Eso es lo que está pasando. Y aquí, como pueden ver ustedes, aquí hubo un derrumbe y están tratando de arreglar la calle.
por eso el tráfico se está yendo todo para allá y todo lo están poniendo aquí de este lado. So ahora, este muchacho que está ahí y esa máquina están tratando de arreglar la calle. Ahí pueden ver ustedes todo el lodo que bajó, o sea que tapó la calle, la tapó totalmente. Y esta es una de las calles principales, esta calle la lleva uno a Cultus Lane. Y ahora ya la gente tiene que irse alrededor. Wow, por lo menos aquí pudimos entrar a ver, aunque sea poquito, pero entramos. Otra cosa, aquí ya empezó a llover y lo más cabrón, que están lloviendo granizos también, miren, hielo. A la gran puta, ojalá que no los toque la nieve tampoco. Ya vino la lluvia, ya vino este desastre y ahora no puede ser que venga la nieve. ¿Qué más los queda? Wow. Y aquí solo hay tres salidas para salir de esta ciudad donde yo vivo, y eso es a la calle principal. ¿Cuántos millones de gente hay aquí en BC? Un montón. ¿No lo va a quedar de otra? ¿Qué? Creo yo irnos, porque aquí lo vamos a mojar y la sombrilla la dejé en el carro. Bueno muchachos, aquí cerramos este video. Los voy a mantener con noticias más seguidos de lo que está pasando en esta bonita provincia.